La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, hizo un enérgico llamado al gobierno nacional y en especial al nuevo mandatario que inicia en los próximos días para que en materia de seguridad se le dé una mirada especial al Valle del Cauca luego del asesinato de 5 personas y otras 5 heridas en medio de enfrentamientos por el control del microtráfico en la Unión, así como la problemática que se vive por las extorsiones en Tuluá. Muy preocupados, el día de ayer hubo un consejo de seguridad virtual, el día de mañana tenemos uno presencial en la gobernación del Valle del Cauca, la situación sigue siendo muy preocupante, estas bandas de criminales, estos enfrentamientos por el territorio siguen dándonos unas situaciones muy lamentables, familias como lo vimos ayer en la Unión, madres supremamente consternadas por la situación. Además, sumémosle que Tuluá también está viviendo una situación con el tema de extorsión. En cada uno de estos casos ofrecemos las recompensas. Hemos capturado, si mañana ustedes ven, porque siempre los citamos al Consejo de Seguridad, ustedes van a ver que todos los que hemos ofrecido recompensas están capturados, pero siguen los segundos y vuelven y se asocian y sigue este tema de delincuencia. Seguimos trabajando, seguimos apoyando nuestra fuerza pública. Lamentablemente, pues como yo siempre lo he dicho, el departamento del Valle es un departamento sui generis porque tenemos la cordillera, porque tenemos el puerto de Buenaventura, porque tenemos una historia de narcotráfico y de microtráfico muy grande, pero vamos a seguir trabajando unidos y esperamos que el nuevo gobierno entienda la necesidad que tiene el Valle del Cauca de reforzar el tema de fuerza pública y de pie de fuerza como lo manifiestan ellos. Yo vengo diciéndolo desde que llegué. No es posible que cada que hay una tragedia, como hoy lo escuchábamos en la Unión, ya van a reforzar y van a mandar otro pie de fuerza allá, pero apenas baja la tensión, vuelven y se lo llevan. No, el Valle del Cauca lo tienen que mirar como una situación especial y sui generis y mandarnos más fuerza pública, más fiscalía, fortalecer el tema de inteligencia. O sea, necesitamos una mirada más integral para el Valle del Cauca.